Hola, muy buenas noches. Un saludo muy especial a todos los que nos ven desde México, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador y Uruguay. Gracias por estar presentes. Les damos la bienvenida a este webinar llamado Cultura y Semántica, Falsos o Verdaderos Amigos. La presentadora de hoy es María Betania Retamal, conocida como Mabe. Ella es instructora de inglés y español en Berlitz, Chile. Ha trabajado con nosotros 3 años en Chile y 2 años en Berlitz, Venezuela. Y además es coordinadora de nuestro programa de Kids. Una vez terminada la presentación, vamos a tener algunos minutos para preguntas. Así que los dejo con Mabe, Mabe, todo tuyo. Gracias, Clau. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar, como Claudia dice, sobre este tema, falsos y verdaderos amigos. Quisiera empezar esta presentación o este webinar con una cita de Federico Fellini. Él dice, o él decía, un idioma diferente es una forma diferente de ver la vida. ¿Y cómo no estar de acuerdo con esta frase? Es totalmente cierto. Entonces, a la hora cuando nos estamos enfrentando al proceso de aprendizaje de un nuevo idioma, no solamente nos encontramos con que tenemos que aprender este código que tenemos que descifrar para poder entendernos en otro idioma, sino que además tiene una carga cultural. Nos encontramos con que hay ciertos aspectos que se utilizan de cierta forma y que no siempre es igual de un idioma al otro. Por eso es que hoy quisiera hablarles sobre un tema que es muy interesante y que tiene que ver más que todo con el proceso del aprendizaje en adquisición del vocabulario. Cuando empezamos el proceso de la adquisición del vocabulario, que es extremadamente esencial porque el vocabulario se convierte en estos bloques sobre los que vamos construyendo. Entre mejor y sólido sean estos bloques, en mejor sea la base, más estable es nuestra estructura. Entonces, ese vocabulario nos va a servir para poder empezar a desarrollar lenguaje, para poder empezar a comunicarnos. Empezamos con el vocabulario más básico del día a día, ese vocabulario cotidiano. Nos enfocamos en aprendernos su significado, que cuando vemos el libro decimos, ah, it's a book. Cuando vemos una silla decimos, ah, it's a chair. Y nos enfocamos también en su pronunciación. Nos damos cuenta, sobre todo del español al inglés, que la pronunciación es un reto, porque mientras en el español, MA, la sílaba MA, siempre se va a pronunciar ma, en inglés no. A veces MA se pronuncia MA como en maintenance o se puede pronunciar A como en make. Entonces nos damos cuenta que no solamente tenemos que aprendernos el significado de este vocabulario nuevo, sino también tenemos que asociarlo a una nueva pronunciación, a unos nuevos fonemas a los que nos tenemos que acostumbrar. Pero, sin embargo, este proceso del aprendizaje y esta adquisición del vocabulario que nos resulta tan esencial al punto en el que el famoso lingüista Stephen Krashen dijo: "When students travel, they don't carry grammar books, they carry dictionaries". Cuando los estudiantes viajan, ellos no se llevan libros de gramática, se llevan diccionarios, porque el vocabulario se convierte en esa herramienta esencial para poder comunicarnos. Más adelante lo vamos encajando con la gramática y todo lo demás, pero sigue siendo esa parte fundamental en la que nos vamos a basar para poder aprender un nuevo lenguaje. Entonces, en este proceso para aprender un nuevo vocabulario, empezamos con palabras como libro y book, oh, son tan diferentes. Y después nos vamos encontrando con otras palabras como animal y animal, que son similares y se escriben exactamente igual, se pronuncian un poco diferente. Y decimos, ay, encontramos el caldero con oro, porque ahora puedo utilizar un poco de ese idioma que yo ya tengo del español y lo modifico un poquito y ahí ya me abro a un montón de vocabulario en inglés.
Y estas palabras son las que nos vamos a enfocar hoy. Esos que llamamos los verdaderos amigos y los falsos amigos, entre un idioma y el otro. Estos que técnicamente se llaman cognados o del latín cognatus, son palabras que son parientes por cognación, quieren decir que están emparentadas morfológicamente. O sea, en algún momento estos cognados, estas dos palabras, tuvieron un mismo origen etimológico, tuvieron una misma raíz, empezaron en un mismo lugar, pero con el tiempo, con el paso del tiempo, las épocas, culturas, geografía, van cambiando sus palabras y van teniendo una evolución diferente, fonética, una pronunciación diferente. Porque si bien decimos animal en español, en inglés es animal. Entonces entendemos que tienen una pronunciación diferente. Y a menudo también tienen distinta semántica, que quiere decir que tienen distinto significado. Está bien, animal y animal tienen el mismo significado y son verdaderos amigos, pero no siempre sucede esto. Por eso hoy vamos a hablar sobre esto, cognados verdaderos y cognados falsos. Empecemos con los cognados verdaderos. Están los cognados exactos, tal cual como animal y animal, que se escriben exactamente igual, solo se pronuncian un poco diferente. Director y director, chocolate y chocolate, drama y drama, formal y formal, horizontal, horizontal, perfume, perfume, universal, universal. Se pronuncian un poco diferente, pero la escritura es exactamente igual. Entonces, ahí podemos ver exactamente, son cognados, son familias, se escriben exactamente igual, solo que se pronuncian un poco diferente. Genial, esto no va a ser tan difícil, no es tan difícil aprender nuevo vocabulario. Solamente tengo que aprender nueva pronunciación. Bueno, no hay problema. Vamos a los siguientes tipos de cognados. Hay diferentes como reglas generales que les podemos identificar a los cognados verdaderos. Hay cognados verdaderos a los que solamente les tenemos que quitar o añadir una letra. Por ejemplo, tenemos arte en español y en inglés le quito la E, es art. Listo. Yo puedo más o menos darme cuenta que incluso la pronunciación no es ni tan difícil, no es tan diferente. Tengo banco y bank. No es tan diferente, solamente le quito una letra. Estos cognados son muy parecidos, quizás tienen algunos otros cambios en escritura, pero realmente podemos ver porque son familia, se parecen muchísimo. También tenemos otros cognados a los que les tenemos que aplicar una pequeña regla. Por ejemplo, cuando cambiamos la terminación I latina A y la cambiamos por la Y y se hace el cognado en inglés. Por ejemplo, familia y family o psicología y psychology. Que también podemos ver otro tipo de regla. Por ejemplo, cuando en español decimos una sílaba con F, fa, pero con inglés le cambiamos la F y le ponemos PH, como en el caso de farmacia y pharmacy, o elefante y elephant. También tenemos otros tipos de reglas, por ejemplo, cuando le cambiamos la QU, ese sonido key, por CHI, como en architect y arquitecto. Y de hecho, si uno se pone a dar cuenta, cuando dices arquitecto y architect, suenan muy similar. Lo único es que la escritura es diferente. Ya podemos ver por qué son cognados, se parecen mucho. Y también, por supuesto, tenemos otros tipos de cognados, son muy populares también, como aquellos en los que les cambiamos la última sílaba D-A-D, por T-Y, como necesidad y necessity, o libertad y liberty. Y uno que es muy popular, como el que termina en la sílaba C-I-O-N o S-I-O-N, Sion, y lo cambiamos por T-I-O-N o S-I-O-N, Sion. Corrupción y corruption, pasión y passion, ilusión e illusion. Y es tan popular que la gente dice, bueno, en vez de decir table, digo mesation.
o silla situation, siéntate en el situation, sit in the situation. Es a veces las personas se emocionan un poco con estos cognados y le empiezan a atribuir estas mismas reglas a otras palabras. Esas palabras no existen. Les quiero decir de una que no existen. No existe el situation ni el messation. Tienen otras palabras para poder decir ese concepto. Pero definitivamente que estas que sí son cognados verdaderos, se parecen, suenan, incluso tienen algo similar en la pronunciación y significan lo mismo, tienen el mismo significado. Lo que sí hay que tener realmente cuidado es con aquellos que son cognados, que se parecen mucho y tienen una pronunciación incluso similar, pero que no significan lo mismo. Esos son los cognados falsos o falsos amigos. Por eso quisiera hablar con ustedes hoy, darles unos ejemplos de cognados falsos para que tengan los ojos abiertos cuando vayan a hablar después o cuando vayan a tratar de aprender más vocabulario, que mantengan los ojos abiertos y cuidado con estos cognados falsos. Veamos unos ejemplos de cognados falsos. Uno que me encanta porque es muy común es actualmente y actually. Se parecen mucho, tienen una pronunciación casi muy parecida, pero significan cosas diferentes. Por ejemplo, en español yo digo, antes trabajaba en una oficina, actualmente, o sea, ahora, trabajo desde casa. Creo que todos nos podemos identificar con esto porque todos estamos trabajando desde casa. Mientras que actually significa más como en realidad. I actually don't need that report. Así como Superman is actually Clark Kent. Superman es en realidad Clark Kent. Entonces este actually en inglés significa como en realidad. Mientras que para decir actualmente, nuestro concepto de ahora, en inglés decimos I used to work at an office before and I currently work from home. Currently, como ahora, en este momento. Entonces, muy diferente. Para poder decir actualmente en español, decimos currently. Y para poder decir actually en español, decimos en realidad. Otro ejemplo que a veces es un poco chistoso es embarazada y embarrassed. Embarazada cuando ves a una señora que tiene una... no tiene sobrepeso, sino que tiene un bebé, le dices, oh, estás embarazada, felicitaciones por tu bebé. Y muy parecido, suena muy parecido, embarazada y embarrassed, pero embarrassed significa en verdad como que vergüenza. I thought the meeting was later, oh, I'm so embarrassed. Entonces, embarrassed, que suena muy parecido a embarazada, no es embarazada, es estoy avergonzado, pensé que la reunión sería más tarde. Qué avergonzado estoy. Para decir embarrassed, embarazada, no embarrassed, para decir embarazada decimos you're pregnant, congratulations. Entonces ahí vemos que hay unos cognados que se parecen mucho, pero para decir el significado real que queremos dar a nuestras palabras, no podemos usar esa palabra que se parece mucho. Otro ejemplo que quizás es muy popular, es muy común, es el pie y el pie. El pie, cuando dices me caí y ahora me duele el pie, como la extremidad. O, that's a delicious apple pie. Como este postre que comemos. Esa tarta de manzana está deliciosa. Entonces, para poder decir el pie, decimos I fell and now my foot hurts. Tengan cuidado, no se vayan a comer un pie de manzana. Entonces, otro ejemplo que también ha sido bastante popularizado por muchos comerciales es el éxito y el exit. Tenemos mucho éxito cuando tenemos buenos resultados, como él tuvo mucho éxito en su carrera. Y exit es así como, hey, you can find the exit over there. Puedes encontrar la salida allí. Pero para hablar del éxito en inglés decimos, he had a lot of success in his career. Muy parecidos, es como ese ejemplo de art y arte o música y music, éxito y exit, no significan lo mismo, significan cosas muy diferentes.
También otro ejemplo que en las que muchas personas caen es en esta trampa del recordar y record. Yo puedo recordar cuando era pequeña y saltaba la cuerda, y eso es como de mis memorias, pero digo, I record all our classes for those who can't come. Como yo grabo todas las clases para aquellos que no pueden venir. Si yo digo record, es yo grabo. Y para tratar de hablar sobre que yo recuerdo, es I can remember when I used to jump rope. Entonces, mucho cuidado, cuidado con este cognado, se parece mucho. Podemos ver por qué son cognados, pero no son cognados verdaderos, son cognados falsos. Este cognado también tiene ese mismo problema, que es que se parecen mucho y lo usamos mucho. Por ejemplo, en español decimos, todos asistieron a la reunión, como que todos fueron, todos estuvieron, todos participaron en la reunión. Y assist en español, como the nurse assisted the doctor, es algo más así como la enfermera ayudó al doctor. Asistir sería everyone attended the meeting. Entonces, para poder decir asistir, en inglés decimos attend, que también tiene un cognado falso que es atender, que no significa lo mismo. Este es como el cognado doble, triple con mortal. Entonces, tengan mucho cuidado. Asistir es ayudar y assist es ayudar y asistir sería attend. Y con este tengo una muy buena anécdota. En algún momento estuve en un aeropuerto en Estados Unidos y estaba leyendo un libro esperando a mi vuelo. Y llega una chica que estaba haciendo la limpieza en esa parte del aeropuerto y me dice, disculpa que te moleste, me da mucha vergüenza contigo, pero te puedo pedir que te muevas porque estamos vacunando la carpeta. Y me quedé con una cara de que realmente no entendí nada. ¿Cómo están vacunando la carpeta? En ese momento no había coronavirus, pero supongo que si hubiera coronavirus ahí se hubiera entrado en pánico. ¿Qué está sucediendo? Y cuando veo es que estaban aspirando la alfombra. Porque en inglés decimos carpet cuando queremos hablar de la alfombra. The carpet is dirty and needs to be cleaned. O la alfombra está sucia y necesitamos limpiarla. Mientras que en español, eso que nos referimos como la carpeta, tengo todos los documentos en la carpeta, decimos, I have all the documents in the folder, o the binder. Entonces, tengan mucho cuidado, no solamente pasa del español al inglés, también puede pasar del inglés al español. Es también posible. Tengamos mucho cuidado con eso, con esos cognados que son falsos. Parecen mucho. Es una cuestión de quitarle una letra, pero significan cosas muy diferentes. Y finalmente tengo este último ejemplo de cognados falsos, como el billón y el billion, que también da un poco de rabia porque decimos que en español el millón sí se parece, sí es el million, pero en billón y billion no. El billón es la cifra que le siguen 12 ceros, y el billion es la cifra que le siguen 9 ceros. Entonces, si estás hablando de un salario de un billion, ojalá alguien pueda hablar de eso, quizás una poca cantidad de personas, no es lo mismo que hablar de un salario de un billón. Entonces, tengan mucho cuidado con eso también. No solamente pasan con los conceptos como más abstractos, también puede suceder con estos de los números. Otros ejemplos de estos cognados falsos son, por ejemplo, la fábrica, como el lugar donde hacemos los aparatos, y el fabric, que es como la tela, o la lectura, o the lecture, que es más como un discurso, como una clase, o largo, que se confunde mucho con large, mientras que largo, en verdad diríamos en inglés long, como Chile is long, pero un objeto, no solamente long, sino en muchas dimensiones, es large. Es como grande. Entonces, largo es diferente a large.
Y librería, por ejemplo, en español es este lugar donde consigues los libros o compras libros. Y eso en inglés sería un bookstore. Un library es más como la biblioteca. Entonces tengan mucho cuidado con estos cognados falsos. Y les quiero contar otra anécdota que me sucedió. Estaba en una clase de inglés con un estudiante de Chile y un estudiante de Argentina. Y estamos hablando de este lugar como un lugar parecido, quizás no tan bonito, de los lugares donde las personas comen o almuerzan en una oficina. Estábamos hablando sobre esto, todo bien. Me estaban contando cómo les gusta mucho y mi estudiante de Chile me dice, "Yes, I love the casino." Y me quedé como, ¿qué empresa te deja jugar póker? Entonces yo le pregunto, ¿cómo los dejan jugar póker en la empresa? Y mi estudiante de Argentina me dice, "Teacher, casino in Chile is a canteen." Es como este lugar donde tú vas a comer. Y ahí entendí y me quedó muy claro otra cosa, que no solamente existen estos cognados porque hubo un proceso muy largo y geográfico, de cambios culturales y todo lo demás, pero también hay cambios culturales incluso en nuestro propio idioma, en el español. Porque de hecho, en español, el casino para muchas personas, para nosotros, e incluso para personas en Chile, es el lugar donde vas a jugar póker. Pero también en Chile es el lugar donde se va a comer. Entonces, tiene que ver mucho el uso del vocabulario y el uso de las palabras. También tiene que ver con el contexto cultural, el lugar, el país donde tú estás. No solamente en inglés, sino incluso dentro de nuestro propio idioma. Entonces, si vamos a enfrentar este monstruo que tenemos por delante, aprender nuevo vocabulario, también tener cuidado con los cognados que tenemos dentro de nuestro propio idioma y cognados que tenemos del español al inglés, ¿qué podemos hacer? Me llevo un diccionario para todos lados, empiezo a estudiar etimología, a ver si puedo estudiarme las raíces latinas o las raíces griegas o qué sé yo, o me busco un diccionario de distintos países, ¿qué hago? Les voy a dejar después de este webinar con dos consejos. Empecemos por la primera cosa, que es que aquí cito a Confucio. Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Y me voy a guiar por este consejo, por esto que me parece tan sabio. Ya se los conté, ya lo saben, pero probablemente ya lo olvidaron. Quizás ahora recuerden uno que otro cognado falso que les mencioné, pero probablemente no lo vayan a recordar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, vamos a ver más lenguaje para entenderlo. ¿Cómo podemos ver el lenguaje? Pues lo mejor que podemos hacer es aumentar nuestra exposición al lenguaje. Ver más televisión en inglés, ver más películas en inglés, escuchar más canciones, leer más libros, leer más noticias. Todo este aumento de la exposición nos va a ayudar a tener mayor contexto. ¿Qué quiere decir esto? Entre más contexto tengamos, mejor vamos a poder entender el idioma. Mayor contexto, como por ejemplo, si leo El Gran Gatsby, voy a tener el contexto de Estados Unidos en los años 20, o si me leo Pride and Prejudice, voy a tener el contexto de Inglaterra en la era victoriana. O si me pongo a ver, no sé, The Office, voy a tener el contexto de una oficina en un pueblo pequeño, en Estados Unidos, en la costa este. Eso me va a permitir entender muchas cosas sobre el lenguaje, porque el lenguaje no es solamente decir esto es inglés, sino también es decir esto es inglés en este país, esto es inglés en el pasado, esto es el inglés que utilizas en una situación formal o informal, de padres a hijos, entre familia, entre amigos, entre jefe y empleado. Cómo se maneja ese contexto nos va a ayudar a entender mejor el vocabulario. No solamente eso, sino que entre más nos expongamos al idioma, mejor vamos a tener conocimiento de la pronunciación, porque no solamente existe
americano y británico. También existe irlandés, escocés, australiano, el inglés que se habla en India, en Pakistán. Y entender y tener una mayor exposición a esa pronunciación nos va a ayudar a entender mejor. ¿Y entender mejor para qué? Pues para entender su significado. Porque una vez que tengamos este contexto y poder entender y entender la palabra, entender la pronunciación, podemos inferir el significado. Porque no va a ser lo mismo que si estás viendo Friends y ves que Mónica le dice a Rachel, que ahora va a tener un bebé de Ross, le dice, oh, Rachel, you're pregnant. Vas a decir, oye, ¿por qué no dijo embarazada? Embarrassed. Ya, ahí queda claro que se utiliza otra palabra, no ese cognado falso del que teníamos idea, que pensábamos que era. Entonces podemos inferir el significado porque lo podemos escuchar, hemos tenido mucho contexto y podemos entender cómo se usa la palabra en el contexto adecuado. Entonces, si una persona en Chile te dice, oye, vamos a comer al casino, quizás sí te lleva a un casino de verdad, pero quizás no. Y si te lleva a otro lugar, entiendes por contexto que ya, a esto lo llamamos casino también. Entonces, esto de aumentar la exposición nos ayuda a verlo y entenderlo. Y al siguiente paso, que no solamente es verlo y entenderlo, sino ahora qué hago, ya lo vi, lo entendí. Eso no es suficiente para aprenderlo. Para aprenderlo hay que usarlo. Y en eso les dejo tres tips. Un buen uso del lenguaje es inmediato porque lo tienes fresco. En lo que lo escuchaste, lo replicaste. Tienes fresca la pronunciación, tienes fresca la estructura de la oración, entonces lo puedes volver a usar de inmediato. Listo, lo tengo inmediato, lo usé de inmediato y no solamente es que lo tengo fresco, sino que al usarlo de inmediato lo puedo sentir de mi propia palabra, de mi propia boca, cómo esa palabra y ese nuevo concepto encaja dentro de mi lenguaje, dentro de lo que yo ya conozco. Tiene que ser inmediato, pero no se puede quedar en eso de inmediato. Tiene que ser también periódico. Así sea que le digan así, oye Siri, ponme un recordatorio de volver a usar pregnant. Lo que sea. Pero volver a recordarlo, rescatarlo de la memoria. ¿Por qué? Porque así nos ayudamos a que no solamente se quede en la memoria de corto plazo, sino que pase a la memoria de largo plazo. Y un tercer tip es que no solamente sea periódico, inmediato y periódico, sino que también sea contextualizado. Que tenga una razón de ser. ¿Por qué voy a decir pregnant? Ah, bueno, porque le voy a decir a mi mamá que mi amiga va a tener un bebé. Mom, my friend Carla is pregnant. No, mamá, si estás viendo este webinar, no, my friend Carla is not pregnant. Pero es muy importante porque eso nos ayuda a entender en qué momento voy a decir yo estas palabras. ¿Cuándo va a tener sentido que yo lo utilice? Y la contextualización nos ayuda a finalmente adquirir ese idioma. A veces, y muchas personas me han dicho, he leído y leo y entiendo mucho y veo y entiendo y puedo inferir el significado, pero es que simplemente no las uso. No uso las palabras. Y eso pasa porque no le damos prioridad a usarlo. Por eso les digo, traten de mantener el uso del lenguaje porque tal cual como lo ven en la imagen, no vamos a saber que podemos andar en bicicleta hasta que se suban a una. Por eso, utilicen el lenguaje de forma inmediata, después rescátenlo y háganlo de forma periódica, pero siempre tengan en cuenta que tiene que ser contextualizado. Muchas gracias. ¿Tienen algunas preguntas? Pueden preguntar en el chat. Aquí nos están preguntando de las redes sociales, Mave. ¿Qué diccionario o herramienta me sugieren usar? Siempre es bueno que utilicen un diccionario inglés-inglés. Incluso muchas veces yo les recomiendo a todos mis estudiantes que hagan lo siguiente. Empiecen su propio diccionario.
En un cuaderno tengan siempre un glosario de las palabras nuevas que van empezando. Y ese propio diccionario que ustedes se van haciendo, porque van infiriendo el significado del contexto, entonces lo pueden tener como la palabra, una pequeña explicación si quieren, pero también en inglés, y un ejemplo. El ejemplo siempre ayuda. O si no es un ejemplo, entonces un dibujito también. Eso nos ayuda a tratar de recordar, a que esa palabra tenga un recuerdo visual o un recuerdo de un ejemplo. Y esa memoria nos va a ayudar también a poder finalmente adquirir el lenguaje. Okay. También nos preguntan, hola, soy mexicana y no me quedó claro lo del casino. Ah, bueno, porque en Chile el casino es como la cantina, como como la cafetería. Así se utiliza, como las personas en la oficina dicen, vamos a encontrarnos en el casino para almorzar. Y es tal cual, como la cafetería. Pero también puede ser el casino como el lugar para jugar póker. Entonces, supongo que si estás cerca de un casino de verdad, es el casino de verdad. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cuál es la diferencia entre inglés británico e inglés americano? Existe grandes diferencias entre, hay palabras que se utilizan en inglés británico y en inglés americano se utilizan otras palabras, como en americano dices pants y en británico dicen trousers. Entonces tienes ese tipo de ejemplos en el que el vocabulario es diferente. También en pronunciación, cuando hablo con una profesora que tiene un acento de inglés muy adorable y yo le digo, let's have a party, y él me dice, oh, no digas así, it's a party. Entonces también hay como esas pequeñas diferencias de pronunciación y también hay algunas otras diferencias en gramática. Y por eso mismo es que es tan esencial empaparse de las dos. Y no solamente británico y americano, sino también el acento australiano, o el acento canadiense, o el acento irlandés, porque es que nos enfrascamos como que en esta idea de que existen solo estos dos. Entonces, no solamente eso, sino también hay muchos otros contextos de lo que también nos va a ayudar a tener mejor exposición del lenguaje. ¿Y cómo se puede tener una mejor pronunciación? Una gran forma, de nuevo, montándose o andando en la bicicleta, es practicando, pronunciando varias veces. Pronuncias, te lo vas diciendo a ti mismo ante el espejo. Una buena forma es una buena técnica ante el espejo porque ves cómo vas gesticulando la pronunciación. También una buena forma es grabándose o recording yourself, grabándose y escuchándose uno mismo. Y una forma que es muy divertida, a mí me encanta, si les gusta cantar, yo creo que es lo mejor que pueden hacer, es cantar. Cantar es una muy buena forma de mejorar la pronunciación porque sin querer y casi que sin esfuerzo, estás repitiendo una y otra vez, escuchando pronunciación y repitiendo esa pronunciación. Okay. Y Mabe, ¿podrías explicar nuevamente lo del proceso periódico, por favor? Por supuesto, porque les dije que tenía que ser inmediato. Entonces, si escucharon a Mónica decirle que a Rachel que, oh, you're pregnant. Ok. Entonces lo repiten, ¿no? Rachel is pregnant. Ok, Rachel is pregnant. Listo, me lo pongo en algún lugar y después me hago un recordatorio. Hay diferentes técnicas que pueden utilizar para eso. Lo pueden escribir en un post-it y se lo ponen en el espejo del baño, por ejemplo. Entonces después, cuando vayan a volver al baño y se vayan a cepillar los dientes, ¿qué es que era pregnant? Y tienen su ejemplo, Rachel is pregnant. Ah, sí, Rachel is pregnant. Ahí se están cepillando los dientes, spit, botan y se lo dicen a sí mismo, Rachel is pregnant. Y después pasan los días y lo vuelven a ver. Y pasan los días y lo vuelven a ver. Y esta repetición, esta periodicidad, los ayuda a finalmente a aprender. Ok, gracias. En Colombia también usamos casino para los restaurantes de las empresas, dicen. Ah, mírame aquí. ¿Qué recomendación me puedes dar para incrementar mi vocabulario en inglés? La primera, la primera, las tres, la,
La primera recomendación que les doy siempre es que aumenten la exposición en lo que más puedan. Esto quiere decir que todo lo que puedan transformar al inglés, lo transformen. El teléfono al inglés, la tableta al inglés, el teléfono, la computadora al inglés. Las noticias que normalmente leen en español, leerlas en inglés. Por ejemplo, me gusta ver el fútbol. Si me gusta ver fútbol, pues en vez de verlo con comentaristas en español, lo veo con comentaristas en inglés. Todo eso que a mí me gusta hacer y que hago de forma cotidiana, cambiarlo al inglés. Eso ayuda un montón porque te está aumentando la exposición y te ayuda, te da contexto, te ayuda a poder adquirir nuevas palabras. Y es casi que sin esfuerzo. Es como las personas que hacen ejercicio, pero que en vez de ir a trotar todos los días, simplemente no suben el ascensor, no suben en el ascensor, sino que suben por las escaleras. Por fuerza están haciendo ejercicio. Entonces, así por fuerza, a juro, van a escuchar y van a aprender nuevas palabras. Por supuesto que lo pueden hacer de forma intencional, como leer un libro. Leer un libro requiere esfuerzo, requiere tiempo y requiere concentración y hacer una verdadera... volver a utilizar esta método de inmediato y periódico y en contexto. Porque van leyendo el libro, encuentran una nueva palabra, la utilizan inmediato, la escriben en algún lugar y eso requiere, eso te hace un hábito para volver a aprender mejores palabras o más palabras. También existen las aplicaciones que te dan la palabra del día. Y la palabra del día usualmente puede ser una palabra nueva, puede ser una palabra que ya conozcas. Y si es nueva, te invito a hacer lo mismo. Colócala en un post-it, hazte un recordatorio en el teléfono o donde sea. Y así la vuelves a usar y la rescatas una y otra vez. Gracias. ¿Qué series recomiendas para ver y practicar el audio y la pronunciación? Eso depende también del background, del contexto que tú ya tengas. Yo en líneas generales recomiendo las series que son muy largas. Por ejemplo, Friends, o How I Met Your Mother, o The Big Bang Theory. Porque son series que son muy largas, tienen mucho contexto, tienen muchos tipos de relaciones. Entonces eso ayuda también a poder... inferir mejor el significado. Pero si, por ejemplo, ya tienes mucho conocimiento o te sientes muy cómodo con el inglés americano, entonces te recomiendo una serie de Inglaterra. Ve The Office original o ve The IT Crowd o ve, muchas otras series. Y eso también ayuda, no solamente quedarse en el inglés americano, pero también ir y buscar en otros lugares dónde puedo tener abrir esos otros contextos a los que no tengo tanta exposición. Gracias. Dice, a mí en lo particular me trabo o piso palabras al querer hablar o decir una frase completa. ¿Alguna herramienta o recomendación para ayudarme a mejorar la fluidez en el habla? Esa es una muy, muy buena pregunta. Normalmente lo que les recomiendo es que tal cual como la escuchen la primera vez, lo repitan exactamente igual. Ese es en el uso inmediato. Porque lo tienes ahí fresco y eso te ayuda a que lo vuelvas a repetir fresco. Y lo estás como copiando y pegando, tal cual como está. Y repetirlo una y otra vez. Cuando empiezas a repetir, te vas dando cuenta que ahí se va soltando. Porque no solamente es una cosa de recordar las palabras y recordar la pronunciación y practicar la pronunciación, sino que incluso los músculos que utilizas en la cara para hablar en español son diferentes a los músculos que utilizas para hablar en inglés. Y tal cual como cualquier otro músculo necesita ejercitarse, tienes que repetir una y otra vez, porque esos músculos, entre más repitas, más se ejercitan y finalmente puedes como destrabar eso. Ahí empieza mecánicamente la primera parte. Y no solamente eso, sino que sentirse cómodo. Porque cuando ya lo repites varias veces, te sientes cómodo diciéndolo una y otra vez y ya, es como que listo. Ya después ya ni piensas. Gracias. Y Jorge pregunta,
¿Qué es más fácil aprender inglés por mi cuenta o con un curso? ¿Y qué valor agregado tiene un curso de inglés? Siempre, yo creo que muy pocas veces se encuentras que puedes finalmente aprender si no tienes algún tipo de corrección. Ahí está la, el verdadero problema. Uno puede ser muy autocrítico y probablemente, y de eso se basa el buen aprendizaje. Pero tener una persona que te ayude, que te corrige o que te corrija, eso te va a ayudar a identificar tus propias fallas. Porque a veces tú puedes hablar y decir y hacer, pero si nadie te lo corrige y nadie te dice, en realidad no se pronuncia así, se pronuncia así. Quizás no te habías dado cuenta. Entonces, el poder tener a alguien que muy amablemente y con mucho cariño te diga que estás mal, te va a ayudar a que tú puedas decir y hacer, usar el lenguaje de forma correcta. Ok, gracias. Eva, hola, ¿qué me recomiendas para mejorar mi gramática? Porque se me da muy bien la pronunciación, entender y hablar, pero con la gramática no. Bueno, en ese caso, realmente para la gramática quizás no es lo mismo, no es la misma técnica que podemos utilizar para el vocabulario. Probablemente para la gramática necesites, va a ser un poco más difícil si es que no tienes alguien que te corrija. Si no, si lo quieres hacer por tu propia cuenta, una buena forma para corregir la gramática es leyendo. Leyendo mucho y leyendo ayuda mucho a leer artículos que sean un poco más especializados. Quizás no tanto literatura o novelas o poesía, probablemente ayude, te ayude más leer artículos o leer noticias. Eso te va a ayudar un poco más a entender y a utilizar la gramática. Y de nuevo, identificar qué es lo que se quiere decir, identificar qué es lo que está sucediendo en el texto y replicarlo por tu propia cuenta. Cuando vayas a escribir un correo o cuando vayas a escribir algo por tu cuenta. Y esa escritura, también ese proceso de la escritura es una buena forma de adquirir la gramática. Pero la gramática a la hora de hablar es más complicado de corregir por tu propia cuenta. Si tienes a alguien que te ayude o alguien que pueda escuchar y con quien puedas practicar, que te pueda corregir, es mejor. Gracias. Sería imposible saber todo el vocabulario, pero ¿dónde podríamos encontrar las palabras más usadas? En los cognados más usados, hay listas. Si quieres googlear, puedes googlear. Esto es un tema que es muy interesante para muchas personas. Puedes googlear cognados falsos, ahí vas a tener una lista de cognados falsos. Y hay muchísimos más de los que yo les di o de los que vimos ahora. También es posible googlearlos y ahí los pueden ver más. Pero en líneas generales creo que tienes razón, es imposible. Entonces, lo mejor que les puedo recomendar es eso, es estar pendientes del contexto. Gracias. Y Natalia pregunta, si no tengo con quién hablar inglés, porque mi familia ni amigos lo hablan, ¿qué puedo hacer? También existe en chats de internet o en grupos de internet, con mucho cuidado, porque no saben lo que se pueden encontrar. También existen como grupos donde se puede hacer prácticas o se pueden hacer como noches de hablar inglés o ese tipo de cosas. Al menos en Chile sé que es muy popular. Entre los expatriados se reúnen para hacer como noches de inglés y hablar en inglés y después hacen un switch y hablan en español y las personas que hablan español ayudan a las personas que hablan inglés. Esa es una buena forma. Y es una buena forma como para también romper el miedo y darle y hablar. Pero también otra forma de poder practicar es también, por ejemplo, cantando. Y si suena como una locura, hablarse a sí mismo.
Así sea eso, que sea una locura, pero también ayuda, porque quieres, por ejemplo, quiero hablarle a mi jefe sobre algo, ¿cómo se lo diría en inglés? Ah, bueno, y entonces te lo hablas a ti mismo en la ducha, mientras te estás preparando, en la mañana. Eso también ayuda. Y hablarlo, decirlo en voz alta también ayuda. Escucharte a ti mismo hablar también ayuda. Eso es mejor que nada. Gracias. Y por último, Milena pregunta, ¿cómo puedo hacer para aprender los phrasal verbs? Entiendo que estos son muy utilizados en inglés. Los phrasal verbs. Yo le doy la misma técnica que utilizo con todas las palabras nuevas. Lo mejor es utilizarlo en contexto. Cuando identificas un phrasal verb en alguna serie o en algún libro o en alguna noticia, identificarlo, escribir tu ejemplo y repetirlo, recordártelo después de un tiempo para volver a utilizarlo una y otra vez, una y otra vez. Porque al utilizarlo una y otra vez, después cuando quieras decir algo similar, lo vas a utilizar. Porque ya lo recuerdas, lo repetiste un montón de veces. Esa es la mejor forma para realmente asimilar el lenguaje. No solamente con los phrasal verbs, también con los cognados, también con vocabulario nuevo. Es la mejor forma porque realmente empieza desde la memoria de corto plazo, lo pasas a la memoria de largo plazo, que es donde realmente fallamos, porque quizás podemos identificar el contexto y podemos identificar o inferir el significado. Pero no es suficiente hacer eso. También hay que usarlo y hay que utilizarlo. Y para utilizarlo, tienes que escucharte a ti mismo decirlo, o tienes que escribirlo, o lo tienes que hacer. Tienes que utilizar el lenguaje. Es lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias por contestar las preguntas, Mavi. Y ahora les vamos a pedir que contesten una pequeña encuesta. Son solo tres preguntas y vamos a esperar unos segundos. Bueno, les damos las gracias, muchas gracias a todos por participar y no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales para mayor información de nuestros próximos webinars y eventos especiales. Muchas gracias, Mabe, y muchas gracias a todos por su participación.